Soy Armando Arancibia, miembro de Nereta Movimiento Artístico y parte de Ñandereco Territorio Cultural. Vengo a presentar mi proyecto, el avance de mi proyecto, que son pircas urbanas. Es un trabajo que consiste en llevar arte de una manera alternativa, hablando de ecología, de medio ambiente, ¿no? Una forma de alternativa para transformación social. Lo que buscamos con esto es acercar un poco la ciudad al campo y tanto como el campo a la ciudad, buscando qué es lo que nos une para trabajar y qué es lo que nos une para identificarnos como parte de esta sociedad, ¿no? Nosotros hacemos arte, arte público, porque creemos que la desprivatización del arte es importante, que no debe llegar el arte simplemente depender de un monto económico, sino que todos tienen derecho, todos pueden hacer arte y todos pueden transformar desde el arte y la cultura, ¿no?, lo que quieren expresar. Estamos trabajando ya hace 5 años como Nereta y ahora con el apoyo del GT estamos llevando a cabo nuestro proyecto, que habla mucho sobre la intervención en espacios públicos y la transformación de los espacios, llegando a transformar en sí espacios que son atacados por la delincuencia, o también transformar, llevar un poco de arte a las comunidades, trabajando y valorando mucho más el proceso que el producto. Lo que buscamos con este trabajo es que llegue a la gente, como decíamos, sin que dependa de un monto económico, pero tampoco que sea gratuito, para que las personas que incursionan en este campo artístico también valoren el trabajo. Lo hacemos de una forma alternativa, que es mediante el intercambio o trueque. Todos sabemos hacer algo en nuestras casas de alguna forma, y esto podemos intercambiarlo con los talleres que damos para que sean parte de esto, ¿no? Entonces nosotros enseñamos lo que creemos que conocemos más, pero buscando siempre que estas personas también adquieran el conocimiento y luego puedan aplicarlo a lo que ellos crean que es necesario, ¿no?, un cambio.